Hablaste. Y no voy a parar hasta que te convenzas de que no eres sordomuda. Me parece que esta noche somos dos los que no podemos dormir. Claro que lo mío es cuestión de vejez. Al llegar a cierta edad, el sueño se transforma en un enemigo. ¿A ti qué te pasa, nano? No, hace falta que abras la boca porque tu cara lo dijo todo. Iba a hacerme un tecito, pero puedo hacer dos. Bien caliente y con limón. Con limón y mucho azúcar. Porque me parece que esta noche necesitas mucho azúcar. No. Sí. La vida es injusta. Cuando eres joven y tienes todas las energías para gastar, te lo pasas durmiendo 8 o 10 horas por noche. Y ahora que estoy vieja y puedo dormir todo el día si quisiera, el sueño pasa de largo sacándome la lengua y haciéndome burla. Recuerdo el día en que Camila me regaló este adornito. Fue uno de sus primeros trabajitos en cerámica. Bueno, ¿vas a contarme ahora por qué saliste del cuarto con esa cara de disgustada? Camila y yo nos peleamos. Ah, no. No, ustedes no pueden pelearse, no. Menos ahora que yo voy a... Ustedes tienen que estar siempre unidas. Ella te necesita tanto, sí, Gela. Sí, Laura, pero a veces es imposible ayudarla. Es más dura que una pared. Pero, ¿por qué se pelearon? ¿Le pongo 2 cucharaditas a María? 2 y media. Total, mientras no se entere el verdugo. ¿Sabes de quién hablo, no? Sí, del cardiólogo, por supuesto. Si fueras por él, me lo pasaría a verdurita y tecito con edulcorante. Bueno, eso porque la cuida, María. No tonterías. Hay cosas mucho más terribles que una buena comida. ¿O me equivoco? No. ¿No me vas a contar? ¿Por qué estás así tan caído? Ay, nano.
¿Qué estará pasando por esa cabecita? Y pensar que cuando llegaste a mi casa me agarré una rabieta que me duró no sé cuánto tiempo. Sí, no me hizo ninguna gracia tenerte en mi casa. Aunque en realidad lo que no me hizo ninguna gracia es que mi hija se casara con tu padre. Un hombre viudo, con un hijo y sin dinero, casi. Pero, por lo visto, no sé, uno sueña tantas cosas para una hija. Sí, uno la ve crecer y tiene todas las fantasías. Sí, pero por lo visto, mis fantasías y las de Felicia no se parecían en nada. El caso es que tu padre la dejó embarazada y no tuve más remedio que aceptarlo. Y te odié. Sí, te odié tanto como odié a tu padre. ¿Y qué fue lo que la hizo cambiar de opinión? ¿Y quién te dijo que cambiaría de opinión? Mentira, pero digo su nombre y se me hace un nudo en la garganta. Sin embargo, no puedo dejar de recordarla con una sonrisa. Tenerla, aunque haya sido, no sé, 8 años nomás, fue una de las mejores cosas que me dio la vida. Y si no, mira, si no fuera por ella, hubiera cometido la tontería de no quererte. Ah, eso habría sido imperdonable. Sí, esa chiquita fue mi primer llamado de atención. Yo veía la devoción que mi nieta tenía por ti. Y como ella era la luz de mis ojos, yo me dije, no, Camilita, no debe estar equivocada. Es que los chicos son sabios. Ella lo supo apenas te vio. Y entonces te transformaste en su adorado nano. Entonces empecé a mirarte con otros ojos. Y a llamarme nano. Si ella te decía así, yo no podía llamarte de otra manera. Ahora, María, ¿por qué Camila siempre fue su preferida? Porque no me va a negar que fue su preferida. No lo fue. Lo es. Y nunca lo oculté. Y yo sé. Yo sé que no debería decir esto, pero no soy hipócrita. De la misma manera que no quise igual a mis hijos. Lo mismo me pasó con mis nietos. Sí. Camila es mi preferida y lo seguirá siendo. Tal vez porque ella era hija de mi Rafael. Bueno, Maggie también era hija de su Rafael y sin embargo no la... Ahí está, ¿ves? Ahí está. Tú lo dijiste. Sin embargo. Maggie siempre fue muy diferente. Más independiente, más distante. Camilita era un sol. Mi sol. Será por eso que nunca se va a apagar. ¿Y sigue pensando que está viva? Todo el tiempo pienso en eso. Bueno, yo ya hablé demasiado. ¿Qué te está pasando, nano? ¿Por qué esos ojitos tan tristes? No. No me voy a dormir y no la quería despertar a Rosario. ¿Así que no te podías dormir?
Y no querías que tu esposa se enterara. Nada más que eso. Sí, sí, nada más. ¿Me estás diciendo la verdad? No. Esto es un desayuno que le prepara un padre amoroso. Se lo trae a la cama, le regala una rosa. Y le dice que la quiere mucho. El café con leche está muy caliente. Ten cuidado, ¿eh? Bueno, vamos a ver. ¿Qué? Oh, está rico, en serio, ¿eh? Ajá. Buenísimo, un poco calentito, nada más. Te lo avisé. Bueno, pero yo quería probarlo. ¿Por qué te dejó mamá? Tu madre no me dejó, simplemente nos divorciamos, eso es todo. Puede ser. Pero cuando una pareja la corta, ¿no? Por decirlo así, generalmente que se hace el padre, en cambio ustedes... No siempre es así. Hay parejas que viven a su modo, hay parejas que se separan a su modo. En nuestro caso, tu padre sintió que se sentía capaz de criarte. Tu madre parece que no lo sintió así. Entonces decidimos que vivas conmigo. ¿Y todavía la quieres? Maripaz, termina con el desayuno. Yo te quiero llevar con el auto a la escuela. ¿Demonios paga una secretaria si es incapaz de avisarme que el proyecto ya se llamó para preguntarme por el gato? Pero para atender el teléfono y que pasen directamente una llamada, puedo contratar a cualquier idiota que ande por la calle. Pero el señor dijo que era por un asunto privado. ¡Privado para mí, no para él! Y no llame, señor, ese cuervo. Los periodistas no son señores. Son vampiros que viven de la sangre ajena. Chupasangre son, eso. Disculpe, señor Espada, yo no sabía. Ah, claro, no sabía, no sabía. ¿Qué va a saber? Lo único que debe saber es limarse las uñas y mover las nalgas al caminar. Hágame el favor, desaparezca y ¡pronto, vamos! Permiso. Buenos días. Buenos días. Uy, uy, uy. Tiempo inestable, con probabilidades de tormenta. Acá que Dios no libre, ¿qué pasó? Pasó que me tomaron por idiota, eso pasó. Un imbécil disfrazado de gato no solo me vació la caja fuerte, sino que además repartió $10,000 en la casa de cada uno de los tipos que despedí. Lo único que faltó que repartiera una foto mía entre la prensa que dijera Noel Espada, alias el idiota. ¿Pero por qué el idiota? El mundo está lleno de gente a la que roban. Para eso está la policía, la justicia. Sí, para esos tipos no lo persigue la prensa como bien. No, ¿y sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque a los tipos que despedí no les había pagado la indemnización. ¿Y sabes qué me preguntó el payaso ese? ¿Sabes qué me preguntó? Si yo consideraba eso un robo o un acto de justicia. Eso me preguntó. Se me rió mi cara, mi propia cara se me rió. Pero es un periodista, estaba trabajando. ¿Será posible que toda una ciudad esté pendiente de un ladrón disfrazado de gato? ¿Pero en qué mundo vivimos? ¿Se puede saber en qué mundo vivimos? El Robin Hood de los 90. ¡Qué reverenda estupidez, Dios mío! Noel, Noel, es un ladrón, es un ladrón. ¿Pero qué hace justicia? Hace justicia. Claro, excepto en este caso, por supuesto, ¿no? Lo que no entiendo es cómo hiciste para que se enterara la prensa. Esta mañana lo dijeron todas las radios. Bueno, experiencia que le dicen. Siempre hay un portero que por un billetito le da un sobre a quien uno le diga. Y sin preguntar absolutamente nada. Ah, a propósito de eso me debe 100. ¿Sin qué? ¿No te dije que le di un billetito a un portero?
Ojo, el gato eres tú, no yo, ¿eh? No pretenderás ahora que te financie los vicios. No, pero alguna vez... Como era de esperar, llegó Mr. Mente Superior. Estoy de humor para su muerte. Gracias, papá Felicia. Bueno. No pienso darle tiempo para que se escape por los tejados, don Gato. Perdón, señor Espada. Ahora sí que lo tengo bien agarrado de los bigotes. Y esta vez no me eche los leones, porque no voy a salir corriendo. ¿Leones? Pero, perdón, no sé de qué leones me está hablando. ¡Santas melenas, nano! Descubrió el zoológico que escondes en el escritorio. ¿Sabe una cosa, inspector? Perdóname que lo contradiga, señor Espada. Detective. Detective. Ese punto patín, ese, ¿qué significa ese? Que tengo nombre. ¿Así? ¿Y cuál es? Sóstenes. ¿Perdón? Sóstenes. ¿Cuál? Sóstenes, Cristo. Sóstenes es un nombre muy griego, ¿no? Sí, parece. No me haga perder el tiempo, señor Espada. Tiene cara de no haber dormido anoche. Tiene razón. ¿No será porque pasó la noche en vela? Acertó. Esta vez acertó. Y bueno, cuando es la verdad, ¿no? Estuve toda la noche yendo de un lado para otro. Veo que por fin reconoce que tuvo una noche movidita. Sí. Sí, pero todo fue por la culpa de ese maldito caldo que preparó Encarnación. Era diurético y estuve yendo al baño. Muy ingenioso. Pero no me va a convencer con su coartada. Sepa que está hablando con un hombre que tiene una mente... superior. Exacto. ¿Qué hizo en la noche de anoche? Sí, bueno, ya le dije, tomé un caldito, después comí una tortilla de espinaca. Está bien, está bien. No siga, no siga. ¿Qué sabe de la caja fuerte de su padre? Que la tiene en su oficina. ¿Y qué sabe de los 27 obreros que despidió sin pagarles indemnización? Que deben estar acordándose de mi pobre abuelita. Que Dios la tenga en la gloria. Diosa. Ay, idiota, me asustaste. Mi intención no fue asustarte, sino felicitarte. Te lo digo en serio, estuviste genial. No sé a qué te refieres, ni tampoco me interesa. Me refiero a la manera en que le paraste el carro al viejo. Fue un golpe bajo, pero efectivo. ¡Pum! ¿Así que un beso de mi padre se parece a una casona vieja por el olor a humedad? Si abres la boca, el golpe te lo voy a dar a ti. Y te aseguro que va a ser bien bajo y bien efectivo. Un arrodillazo. ¿Y si abro la boca para besarte? Te juro que yo no tengo olor a humedad. ¿Ah, no? ¿Por qué no pruebas y te sacas la duda? Tienes razón. Hueles a baño de estación, lleno de mugre. Mucho cuidado, primita. Yo no soy un idiota. Y no me provoques porque te vas a arrepentir. ¿Te das cuenta que me asustaste? Estoy temblando de miedo. Ya va a llegar el día en que todos ustedes sepan quién es ese Patiño. Este Patiño, querrá decir. Sebi, Crista, por favor, no nos dejen solos. Sí. Toma asiento, por favor. Muchas gracias, señor Espada. Usted me cae bien, Sóstenes. Patiño. Usted me cae bien, Sóstenes Patiño. Sí, Sóstenes. Ok, ok, usted me cae bien, Patiño. Lo que no entiendo es por qué dejó la policía para ser detective. Todo para perseguir a un pobre gato que no le hace mal a nadie. Bueno, yo no lo llamaría pobre gato. Bueno, ok, un maldito gato. Que justo cuando está por atraparlo, zas, pega un zarpazo y desaparece. A menos que usted sea el gato, ¿no? Y finja perseguirlo para despistar a las fuerzas del orden. Cuidadito con lo que insinúa, porque yo sería... No, es una suposición, una conjetura nada más. No trate de confundir. No, es mi intención, amigo Sóstenes. ¿Qué le parece si lo espero esta noche a las 10 en mi casa? ¿Qué me parece qué, si no sé de qué me está hablando? Bueno, es una invitación formal. ¿Acepta? Sepa que aunque yo acepte ir a su casa, jamás voy a dejar de defender la ley. Lo sé. ¿Va a ir o no va a ir? ¿A qué hora dijo? A las 10. Que trate de ser puntual. Lo espero para algo muy importante. Camila.
¿Te vas? ¿Ahora me van a mostrar lo que estaban haciendo con Camila? ¿Qué pasa con Camila? ¿A dónde fue? Si sigues así, vas a terminar siendo un burro como tus padres. Usted me termina la secundaria, va a la universidad y cuando me traiga el título ya va a tener tiempo para divertirse. ¿Pero y para qué quiere un título, mamá? Si para trabajar en el oceanario con Manuel no necesito título. No, ya lo voy a agarrar yo al señor Manuel para que no siga llenándote la cabeza con eso de los pescados y la ecografía. ¿Qué? Ecología, vieja. Y pescados son los que se compran en las pescaderías. ¿Viste? ¿Viste que tengo razón? Si yo hubiera estudiado, no sería tan bruta como soy. No, no vas a convencerme, vieja. Hay cosas que no se aprenden estudiando. Sí se aprenden. Se aprenden por lo menos a no decirle vieja a la madre. Y ya que sientes tanta admiración por el señor Manuel, ¿eh? ¿Por qué no lo imitas un poco? Estudiando como él, eso que estudió, esa cosa de las empresas. Sí, sí, ¿eh? Sí. ¿Para lo que le sirvió? Para ser un hombre culto y respetable. Bueno, entonces yo no quiero ser un hombre culto y respetable. Y no me hinches más con lo del título, porque tu hijo no va a estudiar, ¿ok? No me hinches más. ¿Puedo pasar? Necesito hablarte. Sigue adelante, a mí no me molesta, ¿eh? No pensaba dejar de hacerlo. ¿Te manda mamá? No. Vine porque se me ocurrió a mí. Pero puedo volver en otro momento. Aurora, no te hagas la idiota. No creo que hayas venido a confesarme tu amor fraterno. Así que me dices lo que viniste a decirme y te vas, ¿sí? Felicia, ¿por qué me odias tanto si yo nunca te hice nada? ¿En serio quieres saberlo? Por eso. Precisamente por eso, porque nunca hiciste nada. Nada. Ni bueno ni malo. Nada. Siempre pediste permiso para todo. Siempre me diste las consecuencias de todo. No fuera a ser que Aurora hiciera algo que a mamá le disgustara. ¿Cómo iba a ser eso? Tan prolijita, Aurorita. Tan buena hija. Tan insoportablemente idiota. No tuviste siquiera la oportunidad de equivocarte. Aurora no salía. Aurora no contestaba mal. Aurora usaba la ropa que mamá elegía. Me harté de que mamá nos comparara. Me harté de ser la mala de la película, pura y exclusivamente porque estaba Aurorita para hacer el papel de buena. Me hubiera gustado que no existiera siquiera. ¿Te quedó claro? ¿Por qué te odio? ¿Te quedó claro? ¿Quiere decir entonces que estamos ante la presencia de un delincuente? Afirmativo, señorita. El accionar del sujeto que usted menciona consiste en tomar por asalto la caja fuerte de importantes empresas, llevándose abultada suma de dinero, lo cual se encuadra sin ninguna duda en la figura del robo. Pobre tipo. No sabía de qué disfrazarse. ¿Te das cuenta, Nano? ¿Qué? Tenemos a toda la prensa de nuestro lado. No, a toda la prensa no. Hay algunos que... Bueno, pero son los menos. Siempre están los que le buscan la quinta pata al gato. Sí, le pedí a Cristian que compre los diarios de la tarde. Quiero ver qué sale. A propósito de eso... ¿Qué? ¿Cómo anda lo tuyo con la rubia? ¿Lo mío? Sí, lo tuyo, la onda, ¿se entiende, no? No se entiende. Porque Crista es una amiga igual que tú. Solo eso, somos amigos, trabajamos juntos y no hay ninguna onda ni nada raro. Está claro, ¿no? ¿Ir contigo a dónde? Ahora te vas a enterar. Sígueme. ¿Pero para qué? ¿Vas a venir conmigo o me busco a otro?
¿Quién hubiese dicho que mi cuñadita me iba a hacer una invitación como esta? ¿Qué pasa? ¿Es una salida de emergencia? ¿O te empecé a gustar? ¡Idiota! ¿Por qué me tomaste? Perdón, yo pensé que... Que si te traía a mi habitación era para meterte en mi cama. Quiero proponerte un negocio. ¿Un negocio? Sí, tu papito te cortó los víveres y sé que andas sin un centavo. Y yo podría proponerte algo que te daría una cifra bastante interesante. ¿A mí? Mira que las malas lenguas dicen que soy un inútil. Un inútil para lo que no te interesa. Pero esto que te voy a proponer te va a interesar muchísimo. Y hay mucha money. Dólares. ¿A quién tengo que matar? A tu hermanito. ¿A mi hermanito? A Manuel. Se me ocurrió que podías meterle los cuernos a tu marido. Pero nunca que quisieras asesinarlo. Me enferma la gente literal. Matarlo en sentido figurado. Además, no tengo ganas de quedarme viuda. Y menos en este momento. Manuel anda en cosas raras. Y tú sabes que es un poco complicado acusarlo sin tener pruebas. ¿Y tú quieres que yo...? Consigas las pruebas. O al menos alguna información. Para eso quiero que lo vigiles. Y quiero que entres a trabajar con él para vigilarlo mejor. Además, puede ser que no sea tan aburrido esto de tirarle pescaditos a los delfines, ¿no? Estás totalmente loca. Loca. Puede ser, pero no estoy lo suficientemente loca como para olvidarme de lo prometido. ¿Te parece bien como anticipo? ¿Cuándo empiezo? ¡Qué cara de decepción! Y que hubieras visto un fantasma. ¿Manuel está del baño? No, no está. Yo me quedé para arreglar unas cosas y me preparé un cafecito. ¿Cómo que no está? No, no está, se fue al escenario. Ahora, si necesitas algo, a lo mejor yo... Pero me pidió que comprara los diarios de la tarde, pensé que los quería leer ahora. Bueno, pero los lee mañana. No se van a borrar las letras, ¿no? ¿Qué problema hay? Lo que podríamos hacer en todo caso sería darle una miradita juntos, ¿eh? Y luego le contamos a Nano. Total, apuro no tenemos, ¿verdad? No, me puedo quedar, no. ¿Sabes qué pasa? Sí. Manuel me pidió los diarios de hoy. Y si los lee mañana, van a ser los diarios de ayer. Va a ser mejor que me vaya a los escenarios. Ah, gracias, Gotardo. Gracias. Póngase cómodo, señor Silvio. Enseguida le digo a Encarnación que le sirva algo de tomar, ¿eh? Ah, voy con usted. Gracias, Gotardo. No la moleste. No, pero no es ninguna molestia, señor Enseguida. No, si pensamos quedarnos un buen tiempo por aquí. ¿Cuánto me alegro? María del Carmen, ¿cómo estás? Bien, muy bien. ¿Cómo le va mi compañerita de shopping? Bien. ¿Qué es eso de compañerita de shopping? No, el Maripaz me acompañó el otro día a comprarme algunas cositas, sobre todo sahumerios y libros de la India. ¿Y ella no se compró nada? Bueno, la verdad que sí, sí. Pero una pavadita nomás, una ropita, sí. Lo que pasa es que no te dije nada porque quería estrenármelo y sorprenderte. No, es una ricurita. ¿Y la cubres? Quería sorprenderte, pobrecita. No, sí, me sorprende todos los días, me sorprende. ¿Te hiciste algo nuevo en el pelo? No sé, ¿te cambiaste el maquillaje? No, ¿por? ¿Qué sé yo? Estás... re linda. Ah, re linda. ¿Qué quiere decir eso? Que antes me veías re fea. Ay, no seas tonta, siempre fuiste divina. Pero no sé, a
Hoy estás especial. Me voy a la cocina a saludar a Encarnación. ¿Mm? ¿Viniste a ver a Manuel? ¿A Manuel? No, a esta hora Manuel no está en casa, ¿no? No, debe estar psicoanalizando a algún delfín deprimido. No, vine a ver a tu abuela. María del Carmen, necesito preguntarte algo. Veo que tienes algún secreto con mi hija. Se compró una remerita nada más. No, no lo digo por eso. Lo que quiero saber es si sigues hablando tanto como antes con ella. Sí, por... ¿Me podrías hacer un favor? Sí, por supuesto, si puedo, claro. Necesito saber si Mari Paz está enamorada de alguien. Siquiera. Estaba caminando por la playa y cuando me vio, siguió como... No sé por qué no quiere hablar conmigo. No, Dora, no es que no quiere hablar con usted. Camila intuye algo y no quiere que usted se lo confirme. Nada, creo. Quería ir al teatro. Hay una compañía de danza contemporánea y pensé que podíamos ir juntos. Danza contemporánea, no sé nada de danza. Sería una mala compañía, yo. Ah. ¿Estabas acá? ¿Qué quería mi madre? ¿Para qué te hizo llamar? Para hablar conmigo. ¿De qué? Me llamó en calidad de cliente, no puedo revelarlo. Los asuntos de mi madre son asuntos familiares. Así que tengo derecho a saberlo. ¿Puede preguntarle a ella, entonces? Sigue hinchando con mi sobrina, ¿no? No, en ningún momento me habló de Magdalena, ¿no? Sabes muy bien de qué sobrina te estoy hablando. No te hagas ingenuo. Estábamos conversando, mamá. ¿Podrías dejarnos solos, por favor? Bastante tengo con los secretos de la abuela. Y no voy a aceptar de ninguna manera que una mocosa me diga lo que tengo que hacer. Así que ahí tienes la puerta. ¿Te vas? Y te vas a poner el traje de Aquaman. ¿De qué? De Aquaman. Como Nano cuando se mete con los delfines. Debe ser fascinante estar así, ¿no? En el agua. Como en el fondo del mar, no sé. A mí me encantaría vivir cerca del mar. Y bueno, cuando yo vaya a trabajar al oceanario, podrás ir a visitarme. No sé si mi papá me va a dejar. Tu padre te está esperando. Ah, sí. Seguro que ya termino de hablar con Amalia. Bueno, me tengo que ir. Te acompaño. Tú te quedas aquí que yo te necesito. Voy y vuelvo enseguida. No, no vas a ninguna parte porque tienes que ayudarme. ¿En qué? ¿En qué? ¿En qué? En lo que yo te diga, porque acá todo el mundo tiene que colaborar, así que... Bueno,
No sé, como me olvidé de comprar... Bicarbonato. Eso, bicarbonato. Te vas de una corrida a la farmacia y me traes un sobrecito de bicarbonato. Y rapidito, ¿eh? Que no tengo tiempo que perder. Necesito hablar con usted. ¿De qué, señorita? De Willy. No lo haga, por favor. No lo haga. Perdón, no quise molestarlo. Bueno, en realidad yo quería pedirle perdón por lo de ayer. Se me fue un poquito la mano. Pero no quiero que por eso crea que yo soy un atrevido. ¿Sabe lo que pasa aquí? Que yo a usted lo admiro mucho. Es que yo pensé que los detectives eran como los de la tele, que lo único que le importaba eran las mujeres. Si total, siempre le sale todo bien. Que nunca se les caía el sombrero, que si le tiraban un tiro, siempre le pegaban en el hombro. Siempre hay alguien que aparece y les da la información. En cambio, usted mire que le sale todo para el diablo y sin embargo... Usted es diferente. Es tan inteligente, tan rápido, con esa habilidad para ver más allá de las cosas, para encontrar una pista en cualquier lado. Usted es mi ídolo. Bueno, está bien. Ahora vaya, Vaya porque yo estoy muy apurado, se me hace tarde. Así que le doy 5 minutos más para que pueda admirarme, Vaya. Gracias. Thank you.
uno a uno.